verdad que me siento muy bien porque la gente de Boca también puede compartir este festejo, que va a ser un festejo rápido. Y bueno, y hay que seguirle dando alegrías a la gente mientras se pueda, ¿no? Y le agradezco con el alma de que estén acá los domingos. Maradona y estos 10 para Boca. 1, Navarro Montoya. 2, Gamboa. 3, McAllister. 4, Soñora. 5, Carrizo. 6, Fabri. 7, Martínez. 8, Saldaña. 9, El Kini González. 10, el único, Diego Maradona. 11, Claudio Caniggia. El director técnico de Boca, don Silvio Marzolini. González, Fabri, tiro libre para Boca en la mitad de la cancha. Allí están apurando con el máster. Viene para el bebé. Allí va Caniggia. Cruzaba Meli. Marcaba Ibarra. La pelota es de Boca. Señoras y señores, se viene Fabri. Se viene McAllister esperando en el área. Maradona. Viene McAllister por atrás. Díaz. Controla para Colón. Maradona. Desde atrás le tocaba Müller. Se viene Julio César, Saldaña la quiere Caniggia, quiso con Diego, allí va Diego, Diego, Ameli, Oñora, aquí está Martínez, aquí está Maradona, Martínez, McAllister y Maradona acompañan, Diego, Maradona con Caniggia, desde Oñora, Saldaña, Cusenca no pudo, aquí está Maradona. No lo habían tocado. Sí, no, Saldaña. ¿Qué pasa, Diez? Carrizo, qué jugada, el bebé. Diego que la picó, busca, busca el primero. Este es el Manteca Martínez. Ibarra. El Chiche que viene. Siacua que sale. Maradona. Se le quedó atrás esa pelota al Kini. Infracción sobre Maradona. Y la tercera falta de Ameli contra Maradona. Ahora fue la pelota el jugador de Colón, ¿eh? Bueno, huevo, calmate, ¿qué haces? Salí. ¿Te crees que estás en River todavía? ¡Bajá de ahí! Diego, cálmese, suavizate. Dieguito, calma, Dieguito. Eso es lo que suponen algunos jugadores de Colón pudo haber sido. ¿Qué hace Navarro Montoya ahí? Separando, tranquilizando, calmando. Navarro Montoya, bueno, bueno, chicos, por favor, ahí se para. Por sí. Favor, máster, no se me ponga nervioso, ¿qué le pasa? Creo que Maradona quiere dar una explicación porque se siente injustamente tratado. La Molina para Maradona y para Torresón. El señor La Molina es el mayor representante del reglamento casero que tiene el arbitraje argentino. Maradona frente a la pelota. Fabri ya está en el área. Saldaña también. Boca quiere y de cabeza la devolución. Maradona, la devolución. Maradona jugaba con el Kini. Se viene una nueva tarjeta ahora para Ibarra. Entró totalmente a destiempo. Había adivinado. Con el otro Estresano. Maradona llegó justo antes para llevarse la pelota. Diga Fabri, ya se incorpora el Manteca Martínez, ya está el bebé Caniggia. Maradona que sorprende con el Kini, que bien hecha, por favor, el Kini. Muy seguro Díaz. Diego que sigue con Torresani. Pero le está pidiendo que no se meta a Torresani, porque Torresani va y calienta la cosa, va a protestar. En este caso fue muy mal Caniggia, yo creo que es jugada de expulsión. Está amonestado Torresani, ¿eh? Lo echa a Torresani. Y amonesta a Maradona. Y amonesta a Maradona. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a La Molina
A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a La Molina si yo no lo hice, le dije a La Molina que no lo eche. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. Diego. A Torresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar, porque estoy cansado de esto de lo de Pico, ¿viste? Estoy cansado de los de Pico, que cuando de acá, son todos guapos. Colón había jugado muy bien, Boca no existía. A Torresani, Segurola y Habana, 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Se baja el telón de este primer acto. Esa pelota en Manteca Martínez. Maradona, la quiere McAllister. Carlos Javier McAllister. Otra vez para Maradona, Kuzenka es el que no puede con él. ¿Qué hice? La jugada por derecha, hice una jugada donde el número 3 me pegó una patada cuando yo la apunté. ¡Qué bien el máster! ¡Allí está Caniggia! ¡La revienta Ibarra! Esta es la jugada anterior, allí va, la adelanta con la zurda, con la derecha, con la zurda, con la zurda. Con la derecha alcanza a llevarse la justo. Y ahora toca con la izquierda hacia atrás. Así ese es el partido, Marcelo. Arranca Saldaña, ya la tiene Maradona. Viene para Saldaña. Saldaña, ¿qué quiere? De Martínez. Sigue sin ver la intención de cambio el árbitro. Mientras es este tiro de gira Unali que favorece a Boca Juniors. Aquí donde se va a poner la pelota. Es el que tiene que levantar su bandera. Si también me hubiera observado, cosa que... Maradona, Caniggia se le devolvió a Maradona, Fabri, Saldaña, McAllister esperan para el centro y para meterla de cabeza, sí, luego del despeje, así quiere Fabri. Señoras y señores, Boca buscando el gol, McAllister. El área de Colón. Sigue inclinando la cancha Boca, le entró Diego, despejaba el partido. Siguen buscando y de cabeza los de Boca, con todo se defiende Colón. Cortita para Walter, aquí está. Apura Diego, Pico, Maradona, McAllister. Maradona habilitadísimo, llega Ibarra para marcar. Saque desde el arco, está en el área, Maradona la quiere, aquí está Maradona que salió a buscar. Recuperado Carrizo, este es Maradona. Escoto y Pico piden su pase, la tiene otra vez, encuentro Maradona. Hasta aquí salía a buscar a Meli con el Kili. Escoto está en el área, allí viene Maradona, se viene Pico. Escoto que no puede. Y hambre que no puede, el Chiche. Venía Fabri, le queda a Maradona. Fabri, que no puede. Todo Boca en el área. Espectacular final. El cabezazo. Gol. Escoto. Del partido. Me encantó que no haya participado en la jugada del gol. Me encantó, porque fue el Kiri, porque iba arriba Fabri, porque hizo el gol Escoto. Me encantó porque se supone que yo tengo que dar el último pase. No. Por ahora se demostró que somos un equipo. Unali le va a entrar esa pelota. Boca se defiende con sus 11 jugadores. Luego del despeje quiere Ibarra, la tiene Maradona. El pelotazo es para el bebé Caniggia. Pico solo, Escoto solo. Colón de Santa Fe
y ha ganado Boca en la presentación oficial de Diego Maradona. El gol salvador, Darío Oscar Escoto. Boca 1, Colón 0. Para todos, creo que Boca jugó mal, pero buscó siempre. Eso no se lo puede negar. Tenemos que corregir muchísimos defectos, muchísimos errores. Boca es el amor de mi vida. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que hoy fue a la cancha, a toda la gente que me estuvo pensando. Yo creo que el gol a los 90 minutos realmente lo hizo la mentalidad o la mente de la gente que quería que ganáramos y que la vuelta del Diego, como quiero que me llamen, sea con un triunfo, ¿no?